Este es un ejemplo de Warikomi Tesugi. Negro juega ahí. Y si blanco da cari por este lado, ahora quedan dos puntos de corte. Si blanco defiende por aquí, negro corta por aquí y blanco pierde esas tres piedras. Puede conectar por arriba. La pérdida es menor, pero sigue perdiendo. No valdría jugar simplemente así, puesto que negro va a unir sus piedras. Esta es una típica jugada para unir las piedras, pero la diferencia con el Warikomi Tesugi es que blanco vive en el lateral y ahora toma, y esta son miai. Blanco va a vivir. Por lo tanto, la jugada correcta es aquí, Warikomi Tesugi. Vemos aquí otro ejemplo de Warikomi Tesugi. En esta posición, la piedra negra está rodeada y separada, y en esta situación suele ser lo normal o habitual o probable jugar así para conectar. La respuesta de blanco sería esta. Y ahora negro juega Warikomi Tesugi, que es aquí, entre estas dos piedras. Aquí viene una secuencia larga y compleja, pero se comprueba que el Warikomi Tesugi funciona. Blanco responde así, negro, blanco corta, negro atari, blanco conecta, negro conecta también. Es una situación difícil, hay que contar las libertades y es una secuencia larga. Blanco corta, negro estira, blanco atari, negro atari a su vez, blanco toma las dos piedras, ahora negro sacrifica una piedra. Blanco toma, negro cierra por aquí, blanco ya tiene que venir a capturar estas piedras, aquí, y la resultante es un ko. Blanco no puede tapar, se queda en atari. Debe jugar por aquí. Y ahora hay una lucha de ko para vencer el semeai. En este momento, si cuando negro juega ese atari, en lugar de tomar, blanco juega de esta forma, la resultante es peor. El negro captura cuatro piedras y acaba en sente, porque blanco tiene que defender ahí. El resultado es mucho peor que el ko. Volvemos a la posición inicial. Después de que negro juega aquí y blanco aquí,
Si en lugar de Warikomi Tetsuji el negro juega simplemente ahí, el resultado también es peor. Podría seguir esta secuencia. Blanco conecta y aunque negro juegue aquí, blanco corta. Esta situación es mucho más favorable para las blancas. Este es otro interesante ejemplo de Warikomi Tetsuji. El grupo negro está perdido aparentemente, puesto que ahí solo sale un ojo y está completamente cercado. Sin embargo, tiene la posibilidad de salir. Hay distintas opciones, pero la mejor jugada para negras es Warikomi Tetsuji. Si blanco juega de esta forma, ahora negro Shuke Tetsuji juega así. Si blanco viene de esa manera, aquí se cazan las cuatro piedras blancas. Al blanco no le funciona esta, puesto que ahí ella da atar y luego viene a capturar. Y tampoco le funciona esta, porque el negro simplemente conecta. Si en vez de dar atari por fuera, juega por ahí, se llega a algo parecido. Atari, blanco toma, y aquí las negras cazan esas cuatro piedras y el grupo vive. Este es un sencillo ejemplo de Warikomi Tetsuji. Las negras pueden capturar esas cuatro piedras blancas. Obviamente no van a empezar así, puesto que blanco conecta. Tampoco van a empezar así, puesto que blanco conecta y sale. La jugada correcta es Warikomi Tetsuji. Si blanco juega, por ejemplo, ahí, negro aquí. Y hay dos cortes, aquí y aquí. Aunque blanco juegue así, no hay problema. Negro defiende sus piedras y sigue estando los dos cortes. Por tanto, aquí, Warikomi Tetsuji. En este ejemplo, las negras salen al centro jugando Warikomi Tetsuji. Juegan ahí. Blanco y negro. Y las blancas deben jugar aquí. Si jugasen así, aquí, atari, y pierden las tres piedras. Deben jugar aquí. Y negro captura saliendo al centro. En este caso es importante tener en cuenta el orden de los movimientos. Hay que jugar primero Warikomi Tetsuji. Si se juega primero aquí, no es lo mismo. Ahora esta no vale, puesto que blanco no va a jugar ahí, juega aquí. Y aunque salga, esto es un desastre para las negras. Ahí hay un corte y aquí también capturan una escalera. En este ejemplo, las negras capturan cuatro piedras blancas jugando Warikomi Tetsuji. Si las blancas intentan evitarlo, seguiría una secuencia como esta. Y ahora aquí la pérdida es mayor, puesto que esta se contesta así. Blanco no puede jugar ahí, se queda en atari y pierde todo. Aquí lo correcto para blanco, después de que negro juega Warikomi Tetsuji, es jugar aquí.
negro aquí y blanco. Y por último vemos este ejemplo de warikomi tesuji. Aquí es el típico problema de vida y muerte. Este sería el punto vital, warikomi tesuji, y negro muere. Si negro toma, ahora blanco juega aquí. Negro no puede jugar aquí, se queda en Atari y ahí solo sale un ojo, está muerto. Si juega por aquí, por abajo, entonces blanco juega Atari, negro toma las dos piedras, pero después de esta negro solo tiene un ojo, porque este es falso. Esta es una posición típica que se puede producir en cualquier partida, donde el punto vital sería el warikomi tesuji.